Buenos días, señores y señoras. Hace más de 6 años, un grupo de profesionales vinculados a la docencia y al mundo del deporte nos dimos cuenta de que Castilla y León se estaba quedando al margen de la transformación digital en el mundo universitario. Por este motivo, decidimos emprender y poner en marcha una universidad online, la Universidad Isabel I. Con sentido y lógica empresarial, con cierto espíritu deportivo y con mucho, mucho trabajo en equipo, dejamos nuestras actividades anteriores y sacamos adelante una universidad que ha nacido en la era digital. Una universidad innovadora y llena de creatividad. Innovación en las infraestructuras tecnológicas, innovación en la modalidad docente, innovación en la metodología y en los contenidos didácticos. Todo ello con la finalidad de ofrecer una formación claramente orientada a la preparación profesional de nuestros alumnos. Los inicios, como cualquier institución nueva, han sido muy duros y complicados. Sin embargo, el resultado hasta la fecha está muy por encima de nuestras expectativas, gracias a una plantilla cualificada, muy comprometida y con gran talento. El cuerpo docente está formado en la mayoría por profesores doctores. En total, entre PDI y PAS, actualmente 225 personas trabajan en nuestra institución. La Universidad Isabel I imparte 10 grados oficiales, 4 dobles grados, 3 másteres oficiales y 20 posgrados. Además, ofertamos cursos de varias lenguas extranjeras a través de nuestra Escuela de Idiomas. El reconocimiento social que hemos vivido ilustra perfectamente el buen trabajo realizado. En los últimos 3 meses hemos recibido 2 premios, el Premio Creación de Empleo en la revista Actualidad Económica y el Premio Indexes de Bankia, convocado por la revista Castilla y León Económica. También hemos sido finalistas de los Premios Evolución del Norte de Castilla. Finalmente, nos han reconocido como la primera institución universitaria a nivel internacional con la acreditación de calidad ISO 9001-2015. Tal y como dice uno de nuestros lemas, la Universidad Isabel I está en Burgos y en el mundo, para que nuestros alumnos se informen dónde, cómo y cuando quieran. Muchas gracias.